Se trata del expediente número 242E de 2023. Contiene despacho de las comisiones de legislación, interpretación de acuerdos y de cultura y turismo. Tema, imposición de nombre al Centro Cultural Municipal, Oscar Alfredo Cata Evangelista. Antes de poner el proyecto en consideración, por secretaría vamos a dar lectura al mismo de forma íntegra, incluyendo el visto y los considerandos. Así que, por secretaría se da lectura al proyecto. Visto lo dispuesto por el artículo 27, inciso 4 del decreto ley número 6.769 del 58, ley orgánica de las municipalidades, texto según decreto ley 9.117 del 78, y considerando que, en efecto, tal como la citada normativa corresponde a la función deliberativa municipal reglamentar, la imposición de nombres a las calles y a los sitios públicos, que corresponde dotar de un nombre que identifique como un espacio cultural a nuestro edificio ex casino municipal, emplazado sobre calle Belmartino, sin número, de nuestra ciudad. Que, en este sentido, no caben dudas que, fundado en sólidas razones de naturaleza institucional, histórica y cultural, la imposición de un nombre para dicho sitio reviste una valiosísima importancia para afianzar nuestra identidad en nuestro pueblo. Que, en esta línea, el Departamento Ejecutivo Municipal propone denominar a dicho edificio público como Centro Cultural Oscar Alfredo Cata Evangelista, teniendo en consideración que dicho personaje reviste un indiscutido grado de simbolismo cultural de nuestra comunidad, que, como anexo de la presente, se hayan descriptos, en resumen, los antecedentes históricos de la carrera de Cata, los que impulsan la imposición del mentado nombre. Que, por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de las facultades que le son propias, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. Impónese el nombre de Centro Cultural Oscar Alfredo Cata Evangelista al edificio público municipal, ex casino, emplazado sobre calle Belmartino sin número de nuestra ciudad. Artículo segundo. Autorizarse al Departamento Ejecutivo a colocar una plaza identificadora en el edificio mencionado en el artículo primero de la presente, en el lugar que indique la Secretaría de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Artículo tercero. Entreguese copia de la presente a la familia del señor Oscar Alfredo Cata Evangelista. Artículo cuarto, de forma. Ponemos el proyecto en consideración. Tiene la palabra la concejala Bailo. Gracias, señor presidente. Bueno, tal como lo determina la ordenanza 171 del 2018 y sus modificatorias, es atribución de este cuerpo deliberativo definir la imposición de nombres a calles, plazas y demás espacios públicos de nuestra ciudad. Imponer un nombre supone un modo de mantener presente la memoria histórica de nuestra comunidad, reivindicando principios y valores que nos representen e identifiquen. En este caso, celebramos la decisión y el proyecto del Departamento Ejecutivo, del Intendente Cura Alessandro, de Camilo y del Director de Cultura César Larrude, de designar a uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad, el ex Casino del Balneario, que luego de su puesta en valor y de su designación como Patrimonio Cultural, hoy sea reconvertido en Centro Cultural y que lleve el nombre de Oscar Cata Evangelista. Es un verdadero reconocimiento para un artista muy querido y también es un homenaje a la cultura de nuestra ciudad. Una vida, como bien marca el expediente, atravesada por la música. Sus primeros pasos los realiza la banda municipal con tan solo 7 años, donde estudió una década e hizo su debut musical a los 12 años. Realiza el servicio militar obligatorio, pero siempre alrededor de la música, también en la banda de la Fuerza Aérea y en la banda de la guerra. Fue parte del prestigioso grupo Los Carabajal, con quienes realiza conciertos y recitales por todo el país, llegando a la meca del folclore nacional como lo es el Festival de Cosquín. Luego de su paso por Los Carabajal, forma junto a su amigo Oscar Testa el dúo llamado Oro Negro, con quien realiza giras por España, Suiza, Alemania, Francia y Portugal, para luego comenzar la carrera como solista en el canto popular contemporáneo.
Un artista que vuelve a su pueblo y que establece otros vínculos con la comunidad, con otra de sus grandes pasiones, la gastronomía. Un emprendedor exigente, metódico, perfeccionista, así lo recuerdan. Y esto se veía reflejado con la calidad de sus productos y sus servicios, que también son muy recordados por la comunidad. Otras grandes pasiones configuraban su identidad, el Club Defensores de Salto, Racing y el peronismo. Porque son muy recordados los cierres de campaña interpretados con su voz resonante, interpretando Los Obreros de Morón en el Partido Justicialista. Como decía, una vida atravesada por la música, por las pasiones, por los momentos y los vínculos fuertes con sus amigos y con su familia, con su compañera Cristina, con sus hijas Inés y Sole y con sus nietos. Basta escuchar la voz quebrada de sus amigos al recordar las miles de anécdotas y encuentros atravesados por el arte, pero también por grandes enseñanzas y consejos para la vida que los han marcado fuertemente y que dan cuenta de su integridad no solo como artista, sino también como persona. Es así entonces, señor presidente, que para nosotros es un orgullo que a partir de hoy, porque estoy segura de que esta propuesta va a ser compartida por el resto de los bloques políticos, que un edificio tan importante y tan representativo de la identidad saltense lleve a partir de hoy el nombre de Oscar Cata Evangelista. Muchas gracias.